¿Qué pasa, negúmenos? Soy Rayo, estamos aquí en Rock Legacy, un juego de PC. Bueno, vamos a darle a la A, que estoy jugando con un mando de Xbox. Y bueno, básicamente, ¿de qué va este juego? Pues, bueno, es que voy a explicar un poquito así por el vídeo, que yo me explico bastante mal, ¿vale? Es un juego donde prácticamente eres un guerrero, ¿vale? Eres un guerrero, como veis, como estáis viendo aquí, ¿vale? Esto puso arriba, no sé lo que es. Ah, para usar teletransporte, ¿vale? Aquí hay que matar a 4 jefes para llegar aquí, ¿vale? Entras en un castillo, ¿vale? Es más o menos lo que yo sé, ¿vale? Está un poco, está en inglés, pero yo mi inglés es la hostia. Y bueno, ¿no? Vale, es un guerrero, ¿vale? Normal y corriente, ¿ves? Y se trata de sobrevivir, bueno, tienes que matar a los boss, eso que tienes que matar, para llegar hasta el jefe final, ese que hay en esa puerta. O según he visto, tampoco quiere decir, ¿vale? Y esto es muy grande, ¡ah! ¿Ve? Tienes que intentar sobrevivir, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te matan? Vale, como... ¡Oh, vale! Es que... Tengo que decir que es la primera vez que juego, ¿vale? ¡Oh, no! La primera vez que juego porque... Mira, mira, ahí está mi vida. Aquí, en cuanto te haces... te hacen un par de daños, mueres, ¿vale? Vale, el juego... ¿Qué tiene de curioso? ¡Hostia, me ha atacado el cuadro así por toda la cara! ¿Qué tiene el juego de curioso? Vale, el juego tiene de curioso, me cago en la puta, que cuando te matan, que me va a pasar ya, ya veréis. Mira, me acaban de matar. ¿Lo ves? Una vez que te matan... Esto es lo curioso, que me mataran, ¿vale? Este es Sir Lee. Ve, te pones el enemigo que has matado y eso, ¿vale? Le das a la A y vuelves a Rock Legacy, ¿vale? Y dices, ¿qué coño ha pasado? Le das otra vez a... Y, ve, eliges a su... ¿Cómo se suele decir esto? A sus... A su... ¡Joder! ¡Rayo, tío! Acuérdate. Es... ¿Cómo se dice eso? A su predecesor. O sea, él ha tenido familia, ¿no? O sus... Coño, ¿cómo se dice ahora? Sus... Joder, sus predecesores. Vamos a decirlo, sus predecesores. Es que no será... Ahora me estoy confundiendo con la palabra y todo, ¿vale? Y ve, cada uno tiene su habilidad. Oye, mira, ve, hemos empezado con este, que este es el del prólogo, que no lo he enseñado porque aquí está, aquí temprano se enseñan a jugar, no quería enseñarlo, ¿vale? Luego va este que he jugado ahora. Y ahora puedo elegir entre unos cuantos. Ve, este es guerrero, este es mago y este también es guerrero, ¿ve? Pero este lo que pasa es que es pequeñito, ¿lo ves? Y este es gigante, ¿vale? A ver, GB tiene gigantismo. ¿Ve? Este no, este es hipocondríaco. Este es gigante y este es gigante. Y BS, no sé muy bien lo que es. Que se edita muy fácil, por ejemplo, hay un guerrero que tiene alucinaciones, por ejemplo, que a ver si llego a tener ese, ¿no? ¿Vale? Y abajo se ve lo que puede hacer, ¿ve? Que tira un chakra. Vamos a elegir a este que es un guerrero con gigantismo, ¿ve? Les va a confirmar. Y ahora aquí te sale para mejorar, ¿ve? Yo con mi anterior guerrero he conseguido 110 visitas, ¿vale? Y ahora con esto puedo desbloquear a The Smith, ¿vale? Le das, ¿ve? Y lo desbloqueas, ¿vale? The Blacksmith, ¿ve? El herrero. Desbloquea, ya le das a la A. Y como no tengo más dinero, no tengo más dinero para nada, así. Incrementa. Vale, maná. No, vamos a incrementar la vida. ¿Ve? Se pueden. Ahora necesito 110, ¿vale? Ahora volvemos atrás y ahora venimos aquí, ¿vale? Aquí está el herrero. Que te va a decir que eres la puta hostia. Y que aquí te hace las armas y tal. Que tienes que ir mejorando, ¿ves? Consiguiendo dinero. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tú dices, vale, pues entonces juego muchas veces y ahorro dinero. Error. Cuando llegas aquí. Para volver a entrar al castillo, ahora tienes que pagarle, ¿vale? Yo, como no tengo un duro, porque me lo gasta todo, pues no tengo nada. Pero si, por ejemplo, tienes 2000 y gastas 1500, esos 500 restantes no te los quedas tú. Se los tienes que dar al tío para volver a entrar. Así que ya veis cómo es esto de jodido. Así que este juego trata, pues, de intentar llegar a los boss estos, matarlos y luego que te dejen entrar en esa puerta, ¿vale? Pero es cada sitio... ¡Oh! Ve, cada sitio pues tiene su... Me cago en la puta. Vale, tiene su, pues, más difícil. ¿Ves? ¿A dónde te tiraba ya? A ver, ahí. No, mierda. He tirado el chakran. Que esto se gasta, ¿sabes? El chakran se gasta como todo. A ver, vamos a ir por este, que este es el cabrón. No. Uy, iba a hacer hielo. No. ¿Lo veis? Aquí se trata de tener mucha habilidad. Mucha. ¡No! ¡El cuadro! Mucha habilidad para que no te den los enemigos de mierda. ¡Tira para allá! ¡Ahí! Bueno, pues eso, ahí he pensado en. Nada, en traer esta serie al canal. Y bueno, traer bastante este juego, ya que he dicho, llevo bastante tiempo viéndolo. Llevo bastante tiempo viendo este juego y queriendo pillármelo. Y por fin me lo he podido pillar. Y pues para traerlo al canal, más que nada. Y es que me lo paso bastante polla. La verdad, bueno, he jugado ahora mismo, pero me lo estoy pasando muy bien. Hola, ¿qué tal? Vale. Creo que solamente puedo abrir un cofre. Tengo que pagarle y solamente puedo abrir uno. A ver, voy a descartarme por el de aquí. No tiene nada. Hijo de puta, le he pagado para nada. Para no tener nada el escudo. Me cago en la
Bueno, igual, tengo 113 de oro. A ver, vamos a tirar mejor. Ah, ya vamos a tirar por aquí, vamos a tirar para acá. A ver. Lo que veis es que prácticamente se rompe todo, ¿vale? Prácticamente se rompe todo. También, si he visto que si eliges la clase minero. Hostia, ¿y eso? Una puerta, vamos a entrar. A ver, pero dinerito primero para mí. Toma, que hay pecha de pasta. A ver, ¿y esto por aquí? ¿Esto qué es? Ah, mira, para, ya tengo un teletransport. Toma ya, puta madre. Vale, ¿se ha pegado un peo, sí o yo? No, yo no, sino el bicho. Hostia, mira, el primer boss. Un ojo. Kidr, vamos antes. Hostia, qué pedazo de ojo, ¿no? Mata. No. Tío. Con el gigante no viene bien. No viene bien el gigante para este boss. No, tío. Mierda, lo que me quita, Dios. Lo que me quita. Ve, ahora se muere. Y lo que vienen son los predecesores de ese. ¿Ve? ¿Ve? Este tipo que le dije ahora. Y su familia. Vamos, que dice su familia. Un enano. Usted tiene. ¿Qué tiene? A ver, tira hachas. Y es un bárbaro. ¿Qué knife? ¿Eso es lo que es? Arris EDS. Es flexible. Tiene tira de eso. Otro con gigantismo. Y es un bárbaro. Mira, elegirme el bárbaro gigante. Porque los bárbaros suelen tener. He visto que suelen tener bastante vitalidad. Perdonadme. Vale, vamos a dejar esto así. Y vamos a comprarnos alguna armilla o algún escudo o algo. A ver, vamos a comprarnos, por ejemplo, el casco este. Para quitar más. Y, ¿puedo comprar algo más por aquí? El guante es esto, vale mucho dinero. Mira, ¿ves? Mira, tengo 83 monedas, ¿lo veis, no? ¿Veis que tengo 83 monedas, verdad? Mira, ahora hablo con este, ¿no? Confirmar, mira, te quita todo el dinero restante. ¿Para qué hacen eso? Para que tengas. Para que las, o sea, si te hace falta 1000 de oro, tienes que ir a conseguir 1000 de oro. Mira, y ahora no puedo usar el teletransporte. Es que empieza desde el principio. Con cada personaje empieza desde el principio. Eso es lo que mola del juego, sinceramente. Porque te hace repetir. ¿Ve? Y cada vez es distinta la zona, ¿ves? Cada vez es distinta la zona. Entonces, pues, cada vez pues, experimentas nuevas cosas. Y cada vez los enemigos pues, son más difíciles. ¿Y esto cómo es? Ah, que el pincho arriba y punto, ¿no? Vale. Mira, ¿ves? Como veis, ve, ahora aquí hago así, mira. ¿Lo ves? Ahora tengo que intentar pasar para allá. Bien. Hostia, ¿tú quién eres? ¿Machote? ¿Qué te digo? Hostia, ¿qué me ha dado? Que es casi igual de grande que yo. Vale, parece que los bárbaros. ¡Ah! Lo que pasa es que tienen mucha vitalidad. Y si tiene gigantismo, creo que más todavía. Toma. No, hielo, caca. Toma ahí. Espérate. Joder, es que se me olvida que tengo la magia. Se me olvida que tengo tengo magia y no la uso mucho. Bueno, esta no, la verdad es que no me sirve de mucho porque lo único que hace es tirar cuchillitos. No. Uy, yo pensaba que me iba a dar. ¿Ves? Y después están estas salas que básicamente vienes aquí pues para el tema este de conseguir oro. Porque. ¡Ah! Mierda, 25 de vida. Voy a tirar un mojón. En cuanto me den otro toque, me matan. Ahí. Sí, sé que soy. Toma ya. He recuperado algo. ¡No! ¡Hijo de puta! Lo me gritan, tío. Sé que soy todavía muy, muy, muy novato en este juego. Obviamente, porque. Coño, es que estoy jugando hoy. Vale, un bárbaro hipocondríaco. Tiene tendencia a exagerar. Vale. Knife. Arrix Aero, color blind. Un mago. Vamos a elegirlo a este que me da curiosidad esto de que no tenga cara. Voy a ver, y lo bueno es que puedes ver todo lo que has elegido. Mola un montonazo. Vamos a elegir a este. Confirmar. A ver, vamos a mejorar. Puedo mejorar la vida. A ver cuánto dinero tengo. 160, vale. Tour on your nine, to paladins and velocidad for fighter. Vale. Vamos a poner ahora maná. Y vamos a también esto, ya que estamos. A ver, promote your nine to paladines. Vale, ahora puedo elegir paladines, ¿no? Vale. Perfecto. Antes lo máximo que podíamos elegir eran guerreros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo veo todo en blanco y negro? Porque soy como un guerrero oscuro, ¿no? Eso es lo que significa. Tío, eso significa lo que he cogido, ¿no? A ver. Sí, creo que. ¡Ah! Vale, que creo que este guerrero. Lo que le pasa es que. O que tiene una maldición o que es daltónico, creo, ¿eh? Qué guapo, en serio. Que está. Me hace mucha gracia porque está muy guapo esto, ¿vale? Este voy a ser el último que voy a elegir. Hostia. Este va a ser el último que voy a elegir. Y ya para el próximo vídeo. Ya. ¡Ah! Ya traigo más sobre este juego. ¡Oh, Dios! Va, dinerito para mí. Vale, consigo 100. ¡No, tío! Me cago en la. No, ahí vamos. Bien. No, mierda. Está atento a un mago. Y al otro no. Vale. Bien. Vale, a tomar por culo el ojo. Por eso sí, creo que este es daltónico. Creo que es dalto. Ahí abajo hay una llave, ¿no? Ahí abajo comí un. Como. Ah, vale, era un cofre. Pero también yo. Sí, es daltónico, porque mira, ni siquiera la vida se ve en verde. Vamos a tirar para abajo. A ver qué hay para abajo. A ver. ¡Oye! Ah, derrota a todos los enemigos. Vale, se pasa un poco difícil.
5 menos. No sé, no sé qué. Ah, que crea un yo. Vale, no puedo matar a ese porque no tengo ninguna magia de, por ejemplo, de tirar nada. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Oh, tío! No, no, no. Puto mago de mierda. A ver, intenta durar un poquito más. Voy a durar un poquito más. No, 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 tío. El ojo ese no. No, no, no. Para colmo el ojo ese no lo puedo matar porque no tengo la espada suficientemente grande. No, vámonos, vámonos. A tomar por culo. No, no, espera, 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 espera. Esto, ¿me puedo montar aquí? Sí, vale, vale, perfecto. Entonces, vamos a tirar para abajo. Ven. Vale, 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 vale. No, joder. Es que también he sido gilipollas, tenía que tirar para otro lado. Vale, vamos. Voy a probar otro, voy a probar otro que me he envalentonado. Mira. Un bárbaro, un mago. Vamos a coger el mago este, que es lo que tiene. Venga, vamos a cogerle punto, venga. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Tengo 200 monedas. ¿Qué puedo mejorar? Upgrading your carry, capacidad. Vamos a comprar alguna madurilla. ¡Hostia! No sé si soy pequeñito, flipa. Me muero. Eso pasa por reírme. Oh, justo, venga, vámonos. Oh, qué mierda. Tengo un montón de magia porque soy mago, pero tengo una mierda de vitalidad. ¿Qué? No te voy a pagar nada, no te voy a pagar nada porque no tengo dinero. Imagina, porque tenía 200 justamente para lo que había comprado. Joder. Y con el enano. O sea, tiene que haber. Creo que había huecos para que entrara el enano. Había huecos para que entre el enano. Que solamente cabe el enano. Y. Hostia, hostia, a ver. Vamos a contar. Ahí vamos. Perfecto, perfecto. No. Venga. Eso es. Vamos a tirar para abajo. Vamos a tirar para abajo. Ahí vamos, venga. ¿Esto se puede romper? Nada, esto es una prueba. Una prueba de. Dios, ¿estos qué son? ¿Esqueletos? Dios. Sí, quito un mojón. Quito una mierda, sinceramente. Vale, tengo un porronaco de magia. Que es para tirar el chakran. Pero, toma, cabrón. Sufre. Uy, no me ha dado. ¡Ah, Dios! Vale, vale. He sido muy inútil. En serio, a niveles internacionales. Bueno, voy a dejarlo aquí. Como veis, he dejado aquí en el enanito este. Y bueno, espero que os haya gustado. Voy a intentar ver si le cojo el truquillo. Pero espero que os haya gustado. Sabéis que el like favorito pues me ayuda muchísimo. Y nada, todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, simplemente decir que hasta el próximo vídeo, que será también de esto. Bueno, el próximo vídeo no sé de qué será. A lo mejor será Crash o no lo sé. Pero tendré mucho vídeo de esto. Así que bueno, todo por hoy. Y hasta otra. Chao.